Te pregunto porque también fue como que un. Fue muy rápido, creo yo. Y fue. Se movió muy rápido también el hecho de estar haciendo los castings, de estar llamando a gente que no tenía ni experiencia. Cuéntame cómo fue la, la propuesta inicial de Passion Noches de Cabaret para llevar a cabo el proyecto, que la verdad a mí, a mí se me pareció una buena, un buen reto si hubiera sido tú, más para Fíjate eh, que Passion empezó desde el inicio o esta última, el inicio, inicio. Pues, no sé, ¿dónde quieras partir? Ok, mira. El inicio... Eh, <laughs> yo tengo una, una muy buena amiga, Diana Gil, que ella ya había presentado eh, un concepto de, de cabaret. Porque se le contrató, pero solamente coreográfico. Y yo tenía la inquietud de hacer algo de cabaret. Por el simple hecho de que cuando yo estaba estudiando eh, en la Ciudad de México, yo... Era lo que más me gustaba, pues todo lo que tenía que ver con, con Cabaret me encantaba. Entonces me, me regreso para Mochis, veo que Diana presenta eso y en el 2015 hicimos la primera edición de Passion, hicimos una segunda con una mayor producción, luego en el 2017 hicimos otra y ya después, eh, como ahorita traigo el berete, dijera las señoras, de, de presentar todo lo que yo ya he hecho, lo quiero llevar al Teatro Ingenio. Ok. Lo platiqué con ella. Entonces fue como que, ¿qué onda? ¿Te animas? No me dijo que no. Eh, y pues empezó. O sea, solamente se lanzó la convocatoria. Creo que fue como un preventivo. Cuando ya de la nada ya tenía eh, primero 30, luego 40, luego 50, luego 60. Este, estuvimos trabajando Diana Gil, Alexia Castro y, y un servidor. Eh, también, también nos ayudó este, Julián, eh, que es un coreógrafo. Julián eh, Rosas mande mandé? ¿O quién? No, Julián Cañedo. A ver. Este... Y... Me ayudó con unas... Con unas coreografías. Eh, y... Y pues nada. De repente veí el teatro... Eh, más de la capacidad que nos permitieron. Ajá. Eh, Se metieron en problemas. ¿Qué viene siendo el concepto de cabaret? Un poquito para exp explicar un poco el contexto Es una mezcla, es una, porque no, no te puedo decir que, que, es un, que es una revista musical porque no es una revista musical. Es un espectáculo estilo cabaret donde hay canciones de, de comedia musical al estilo cabaret, como también hay canciones eh, populares, sensuales. Eh, como también hay canciones, sí, como con esta. Eh, que no tiene que ser sensual, pero que sí traen como. Sugestivas. Con, como, ajá, exacto. Okay. Y, y de repente vemos unas coreografías muy eh, complicadas, como de repente vemos unas más sencillas, pero muy sensuales, y de repente vemos a cantantes eh, increíbles, como también otros que manejan otro mood más sensual, uh -huh. eh, etcétera O sea, suena. A... Algo que tiene mucho contraste. Sí. Pero sigue manteniendo un hilo. Y sobre todo que, que, que son artistas. Eh, la gran satisfacción que siempre me deja, Passion, es que eh, al, a los artistas locales que termino invitando siempre me dicen que sí, y son artistas que ya tienen su, su, su trayectoria. Y. Y lo disfrutan. Entonces, el, el ver a esos artistas que ya están eh, con, con un nombre, con un trabajo, con un camino ya recorrido, disfrutando también el espectáculo que disfruto yo desde hace muchos años, bueno. Es una, una sí, 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 es que se transmite luego, luego. O sea, sí. uno se da cuenta cuando alguien realmente le apasiona lo que está haciendo y es imposible no contagiarte, la neta.